Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor. Y bueno, como sabemos, Aston Martin solamente va a ofrecer modelos híbridos y 100% eléctricos a partir del año 2026. Y bueno, aunque los motores tipo V12 y tipo V8 fueron su especialidad, los motores combustión puros serán en 4 años una cosa del pasado en Aston Martin, que ya avanza hacia la electrificación. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, en 2030 Aston Martin dirá adiós a los motores combustión. El Aston Martin DBX Hybrid es la hora de enchufarse. Y bueno, que las principales marcas generalistas y premium de Europa comenzaron a poner fecha de despedida a su mecánica de combustión es algo que se ha ido viendo en los tiempos recientes. Sin embargo, también existen marcas automotrices de lujo, incluso la más independiente de grandes grupos automotrices están comenzando a afrontar ese camino. Es el caso de la automotriz británica Aston Martin, que luego de mostrar el salvaje DBX 707 convertido ya en el todoterreno de lujo más potente del mundo con su motor biturbo tipo V8 de 707 caballos, ya avisando de que esto muy pronto va a cambiar, ya que a partir del año 2026 la compañía automotriz británica solamente va a ofrecer en su gama modelos híbridos o 100% eléctricos. La compañía domiciliada en Gaydon ya adelantó, al igual que marcas rivales como la también británica Bentley, que dirá adiós a los motores de combustión en el año 2030. Sin embargo, estas nuevas declaraciones del CEO de Aston Martin, Lawrence Stroll, con Financial Times, dejaron claro que el plan comenzará a efectuarse ya en apenas 4 años. Y bueno, a su juicio, el cliente de Aston Martin ya mira con buenos ojos a los coches eléctricos, aunque reconoce que todavía valoran el olor y ruido de un buen motor de combustión. Y bueno, todavía habrá componente de electrificación, pero si alguien quiere un motor de combustión interna en 2028, eso sucederá, eso declara el magnate canadiense. En todo caso, deja claro que la transición a lo eléctrico será gradual, pero supondrá que poco a poco el icónico motor tipo V12 de Aston Martin irá desapareciendo de la línea, al menos tal y como se conoce hasta ahora, sobre todo para cumplir con las estrictas regulaciones de emisiones Euro 7 y a las que llegarán en los años siguientes. La hibridación, por supuesto, también llegará a los motores tipo V6 y tipo V8 de Mercedes AMG que mueven algunos coches actuales de Aston Martin. Entre ellos, se sabe que el Aston Martin DBX lleva tiempo preparando un restyling. Será uno de los primeros en adoptar una mecánica híbrida enchufable conocida hasta ahora como Aston Martin DBX Hybrid, aunque, como se sabe, el pionero en esta marca automotriz fue el coupé de 4 puertas 100% eléctrico Rapid-E, mientras que los Hypercar, Valkyrie y Valhalla también cuentan o van a poseer una poderosa mecánica híbrida. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.